Ay, ay, Muy buenas noches para todos. En este momento, pues ya son las 7:01 de la noche. Estamos por empezar entonces ya las clases de matemáticas del ciclo 5-6. ¿Me están escuchando? Perdón. Fuerte y claro, profe. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, entonces, buenas noches para todos. Estamos esperando entonces que se terminen de reunir las personas para que puedan aprovechar la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a contar con una persona especialista en el área de matemáticas que pues nos va a colaborar para evacuar todo el tema de las guías de matemáticas en particular. Saquémosle todo el provecho, pues, en el buen sentido de la palabra, para resolver dudas, para preguntar, porque pues es precisamente con los especialistas con quienes debemos entendernos, ¿sí? Ellos, los profes, son las personas que más idóneas, pues, para resolvernos las dudas y sobre todo para cada una de las materias. Entonces, por favor, tengámoslo presente para poder aprovechar este espacio. Yo en realidad Profe, estoy con mi perdón, celular, voy a estar ¿qué días estará? intermitente, pero pues con este recibimiento y este ingreso, pues le doy la entrada a nuestro docente Javier Rojas, que creo ya se encuentra dentro de las personas. Así que, pues nada, quedamos entonces a la espera de que se conectando. Son las 7:03. No sé si damos un tiempito de espera, mi profe Javier, ¿qué dice usted? Sí, yo, buenas noches para todos. Yo había propuesto que esperáramos 5 minutos más. No sé, profesor Carlos, si lo extendemos unos minutos más o usted me dirá si empezamos a las 7:05. No, no, perfecto, perfecto. Lo que pasa es que se están conectando de todas partes de Colombia y es un poco complicado en ocasiones la conexión. Algunas personas también llegan de trabajar, otras personas están hasta ahorita pues llegando a la casa, mientras todo, supongo que la dinámica de cada uno pues que es bien particular. Entonces, si quieren, para que den comienzo a las 7:15 y como les digo, pues yo estoy en manera intermitente porque pues no puedo estar presencial, perdón, pues así constantemente porque me encuentro haciendo una diligencia y me estoy desde mi celular. Bueno. Entonces, pues no quito más tiempo. Bienvenidos y bueno, aprovechar este espacio.
Buenas noches, Patricia Padilla desde Yopal. Muy buenas noches, con Heidi Tatiana en Neiva Huila. Buenas noches, Joana Hidalgo de Yopal Casanare. La reforma de la salud. Sin embargo, esa amiga no parece tener mucho futuro. Irresponsable. Hay que tener claro que el hundimiento de la reforma a la salud es el gobierno nacional, que siempre tuvo una postura que solo es lo que él estaba proponiendo.
Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, Rubiela Yáñez Vera, Corregimiento Buena Esperanza. Muy buenas noches, Luz Angélica Martínez, desde Chaparral, Tolima. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Madeleine Rojas Payares, de Tribuno Norte de Santander. Bueno, muy buenas noches para todos.
Pues ya vamos a Buenas dar noches. inicio. Por favor, me confirman si me están escuchando, por favor. Sí, ¿Se escucha señor. fuerte y claro, profe? Sí, señor. Listo. Se escucha. Perfecto. Buenas noches desde Buenavista, Boyacá. Sí, se escucha. Sí, señor. Sí, se escucha. Bueno, muy Buenas buenas noches. noches. Jesús Herrera desde Yopal Casanare. Listo, Buenas perfecto. noches. Bueno. Entonces, como les había comentado el profesor Carlos, hoy vamos a abordar temas relacionados con el área de matemáticas. Yo estimo pues que abarquemos la mayor cantidad de temas posibles. El programa para hoy pues está planteado básicamente en la solución de sistemas de ecuaciones lineales. Pues inicialmente les voy a hacer una breve explicación de qué es a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de un sistema de ecuaciones lineales. Vamos a ver algunos métodos para solución de estos sistemas de ecuaciones con algunos ejemplos prácticos y pues si nos da el tiempo, podríamos ver algo de matrices y vectores. Jesús, cuéntanos, te escuchamos. Profe, ¿qué cartilla se va a utilizar el día de hoy? Bueno, pues la cartilla, déjame ya te confirmo, es el módulo número 1. Ese Okay. es el que vamos a usar hoy. Entonces, por eso les digo que vamos a avanzar en el tema de sistemas de ecuaciones lineales. Y si el tiempo nos alcanza y veo que pues alcanzamos a desarrollar algo del tema, podríamos ver algunos temas de la cartilla número 2 que tiene que ver con matrices y determinantes. Bueno, Jesús, ¿se te quedó la mano arriba o tienes alguna otra inquietud? Profe, se me quedó la mano arriba, ya la bajo. Vale, listo, perfecto. No Bueno. sé cuál es tu nombre, por favor. Mi nombre es Javier Rojas. Muchas gracias. Bueno, listo, perfecto. Bueno, entonces, un sistema de ecuaciones lineales, entonces, como vemos acá, es un sistema, es un conjunto de dos o más ecuaciones. Para el caso que vamos a abordar hoy, vamos a tratar, digamos, el caso más sencillo, digamos, pero yo considero que es bastante ilustrativo. Para que, digamos, tengamos una aproximación adecuada a este tema de las ecuaciones lineales. Entonces, está compuesta por dos ecuaciones de primer grado, es decir, las incógnitas que se representan por las letras X y Y están, digamos, no tienen ningún exponente y simplemente están acompañadas por unos coeficientes, en donde se relacionan dos o más incógnitas. Ahí, digamos, en el ejemplo, tenemos dos ecuaciones. Entonces está 2x más 3y igual a 2 o 2x más 2y igual a 2. La idea es que para solucionar estos sistemas de ecuaciones encontremos un valor único tanto x para y, y como para y que satisfaga las igualdades que tenemos planteadas en las ecuaciones. ¿Alguien me está hablando? Perdón. Ok, perfecto. Continuemos entonces. Entonces, como les comentaba, la idea en estos sistemas es encontrar los valores de las incógnitas es X y Y y que solucionan ambas ecuaciones de manera simultánea, ¿sí? Estas igualdades también se les conoce como restricciones o condiciones, ¿sí? Entonces, pues como ven, este es un ejemplo típico. Como les decía, aquí si ya son las incógnitas para acá, para esta representación que tenemos acá, las letras A, B, C, D, E y F son coeficientes que se encuentran dentro del dominio de los números reales. Si alguien tiene alguna inquietud, desea que regresemos sobre algún tema, no tiene algo claro, por favor levanta la mano y yo le concedo la palabra. Bueno. Las incógnitas, entonces, como les comentaba, representan un punto en el plano cartesiano
donde se intersectan las reglas, las líneas, como lo vemos acá. Acá vemos el ejemplo de una ecuación. La línea roja representa la ecuación 1 menos 2x y la línea roja representa la ecuación y menos 3x. ¿Cómo podemos, por ejemplo, en un caso muy, digamos, ilustrativo, solucionar un sistema de ecuaciones? Uno de los métodos que más se usa cuando uno está abordando este tipo de problemáticas es el método gráfico, y es hacer una tabla en la cual vamos representando los valores de las ecuaciones. Y aquí vemos, por ejemplo, que esta ecuación tiene solución en el punto en el cual x tiene el valor de menos 1 y y tiene el valor de 3. Yuri, cuéntame. Profe, buenas noches. Qué pena, profesor, pero en la pantalla no se está viendo la manera que me está explicando, solamente donde dice sistema de ecuaciones lineales. Permítanme un segundo, entonces ya vuelvo a compartir. Les voy a compartir directamente la pantalla. Y ustedes, por favor, me cuentan si ya ven entonces. Me cuentan si ven ya la representación en el plano cartesiano de la que les estaba hablando, por favor. Todavía no ha salido. No, profe, no sale nada. Ok, permítanme un segundo entonces. Ustedes me dirán si ya la ven. Ahora sí, señor. Ok. Entonces les voy a pedir un favor. Ustedes únicamente habían visto el título de la presentación, ¿cierto? Hasta el momento no habían visto más diapositivas. ¿Sí? No, solo había visto el título nomás, no solo había visto nada visto más. El título. Ok, el título de la resolución. Listo, perfecto. Bueno, entonces. Listo. Bueno, les estaba comentando entonces. Por favor, les voy a pedir que cuando necesiten hacer el uso de la palabra, por favor, levanten la mano y yo les voy concediendo el uso de la palabra para poder, digamos, organizarnos y que la sesión tenga un desarrollo un poco más fluido y podamos abordar la mayor cantidad de tema posible. Entonces, como les comentaba entonces hace un momento, tenemos en pantalla la representación de un ejemplo de un sistema de ecuaciones. Les comentaba que es un conjunto de dos o más ecuaciones de primer grado. Cuando nos referimos a primer grado, es decir, que no están elevadas a ningún exponente y que se relacionan con dos o más incógnitas. Aquí las incógnitas son x y y, y los números son los coeficientes. La idea para la solución de estos sistemas de ecuaciones lineales es encontrar el valor de x y y. Estas representaciones suponen unas restricciones y o condiciones. Y antes de que, digamos, creo que hasta aquí habíamos llegado, entonces les estaba comentando la representación gráfica, que es una de las formas en las cuales se solucionan los sistemas de ecuaciones. Como les comentaba, la línea azul corresponde a la ecuación y igual a 1 menos 2x. La línea roja representa la ecuación y igual a 3x más 6. La solución, es decir, los valores que deben tomar x y y para que estas igualdades se cumplan, es que x tome el valor de menos 1 y y tome el valor de 3. Para este caso, es una solución que hallamos mediante el método gráfico, que es, digamos, ir tabulando los valores e irlos reemplazando para obtener las respectivas condiciones necesarias que satisfagan el sistema de ecuaciones en los cuales x y y coincidan para las dos que estamos planteando acá.
Pero pues digamos, este método puede llegar a ser un poco, por decirlo de alguna manera, engorroso, puede tomar mucho tiempo, teniendo en cuenta que tenemos que hacer varios reemplazos hasta encontrar el punto exacto en el cual las dos ecuaciones se hacen exactamente iguales. Entonces, hay básicamente tres métodos para la solución de estos sistemas de ecuaciones lineales. Digamos que los tres métodos son equivalentes. La verdad, no tienen una gran diferencia en cuanto a su complejidad. Yo, digamos, puedo garantizarles que cualquiera de ellos es equivalente. Digamos, ya es de acuerdo a a cómo cada uno de ustedes se sienta cómodo al momento de enfrentarse a este tipo de problemas, cuál método es el que vamos a usar. Vamos a conocer los tres para que, digamos, ustedes puedan explorarlos. La idea es que, pues, en sus cartillas hay unos ejercicios propuestos. La idea es que al terminar esta sesión, ustedes solucionen los sistemas de ecuaciones que se tienen en los ejercicios y vean que aplicando los tres métodos, los resultados serían exactamente iguales. Ese, digamos que sería como el compromiso con el que quedarían ustedes al terminar, pues, esta sesión. Entonces, dicho esto, vamos a iniciar con una breve descripción de cada uno de los métodos. El primer método que les propongo para que exploremos es el método de sustitución, que, como lo dice acá en el enunciado, consiste en despejar una de las incógnitas. Generalmente se hace con la variable X. Una vez se haya hecho ese despeje, se sustituye el valor que hemos hallado en la otra ecuación. O sea, nos van a quedar dos ecuaciones expresadas en una sola variable. Es decir, nos van a quedar dos ecuaciones y solamente una incógnita. Ya luego solucionamos el sistema, hacemos los despejes correspondientes y obtendríamos un valor de Y. Luego de eso nos devolvemos al sistema de ecuaciones lineales original y reemplazamos este valor que hallamos y encontraríamos el valor de X, que es lo que estaríamos buscando. Ese es el método de sustitución. El método de reducción consiste en usar operaciones entre las ecuaciones. No son operaciones de gran complejidad para los ejercicios que les propongo el día de hoy. Básicamente podrían ser sumas, restas, divisiones o multiplicaciones. Hasta que una de las incógnitas desaparezca, hacemos los despejes correspondientes y lo mismo que en el método de sustitución, hacemos el reemplazo en las ecuaciones originales. Y el último método que les tengo para presentar es el método de igualación. Es decir, hacemos el despeje de una variable en una ecuación y en la otra en el mismo sentido, es decir, despejamos la misma variable, la misma incógnita y igualamos las expresiones y ahí obtendríamos un sistema de ecuaciones con una sola incógnita, despejamos y obtendríamos el valor de la segunda incógnita al hacer los reemplazos correspondientes. Vamos entonces a empezar con el método de sustitución. Si quieren, digamos, les recomiendo que tomen nota entonces de las ecuaciones que les propongo acá. Aquí tenemos este sistema de ecuaciones donde tenemos el primero que es x más y igual a 3. Y el otro es 2x menos y igual a 0. La idea es, como les comentaba, obtener valores de x y y que satisfagan estas igualdades. Entonces, lo que se hace generalmente es ver cuál es la ecuación en la cual se puede hacer un despeje de manera más simple. Vemos acá que la ecuación x más y igual a 3 es la que nos presenta el menor nivel de dificultad. Hacemos el despeje, es decir, desplazamos la variable y al otro lado de la igualdad con el signo contrario, como vemos acá.
¿Sí? Entonces ya no es x más y igual a 3, sino es x igual a 3 menos y. Estos términos, como ven, son equivalentes. Entonces ya tenemos a x representada en términos de la variable y. ¿Qué sigue? Nos vamos a la siguiente, a la ecuación que no, sobre la que no operamos el despeje. Y reemplazamos este valor que hemos hallado acá, este x igual a 3 menos y en la otra ecuación. Así obtendremos una ecuación planteada en términos de una sola incógnita, la incógnita. Profe, se le fue la voz, se le fue la voz. ¿Tenía mi celular? Ah, no. No se escucha, profe, no se escucha. Profe, se le fue el sonido. Se le fue el sonido, se le fue la imagen, se cayó todo, profe. Se ve ni se escucha nada. Mala, mala, le cayó el internet al profesor. Disculpen ustedes, hasta dónde me escucharon, creo que experimentamos problemas de conectividad. No, pero no se escuchó nada desde la última que dijo. ¿Y qué fue lo último que escuchó? Profesor, donde cambiamos que Donde x iban las igual ecuaciones a 2 de menos y. esa, esa. Perfecto, ya les digo, entonces ya continuamos entonces. No se ve pantalla, no se ve pantalla. Listo, me dicen si ya me ven la pantalla, por favor. Listo, profe, listo. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces, según les entiendo, retomamos en la parte que tengo resaltado en rojo en el ejemplo que estamos viendo. Entonces, No, como ibas en les. X menos 3 igual a Y. Ok, listo. Bueno, entonces, esa es la forma en la que despejamos la incógnita de la primera ecuación, que es la que nos presenta el menor nivel de dificultad. Entonces, decíamos, tenemos x más y igual a 3. Entonces, hacemos el despeje para que nos quede la x a un lado de la igualdad. Entonces, queda planteada x igual a 3 menos y. Ese valor que obtuvimos lo llevamos a la segunda ecuación y reemplazamos ahí donde dice
2x menos y igual a 0, el valor de la x o la incógnita x la reemplazamos por el despeje que acabamos de hacer, es decir, lo reemplazamos por 3 menos y. Entonces les había dicho, cuando nosotros operamos un reemplazo y obtenemos un paréntesis, entonces la constante que se encuentra fuera del paréntesis multiplica todos los términos que se encuentran adentro. Como es 3 menos y, entonces es 2 por 3 es 6, 2 por menos y es igual a menos 2y, y la menos y que estaba fuera la mantenemos, empezamos a operar las letras, menos 2y menos y nos da menos 3y, entonces nos queda 6 menos 3y igual a 0. Dejamos el 6 a un lado, pasamos el 3y al otro lado de la igualdad con el signo contrario, entonces nos queda igual a 6 igual a 3y. Para poder dejar la y a un lado de la igualdad, el 3, como está multiplicando la y, pasa a dividir el 6, entonces queda y igual a 6 tercios. Haciendo la simplificación de esta división, nos queda que y es igual a 2. Por favor, me indican si tienen alguna duda, por favor, levanten la mano y lo volvemos a ver. Si no levantan la mano, entonces seguiríamos con el siguiente paso de este método de sustitución. Ustedes me dirán. Julián, David, cuéntanos. Te escucho, por favor. Julián. De nuevo la voz. Nicole, cuéntame, te escucho, Nicole. Profe, ¿me podrías volver a explicar el ejemplo de sustitución en X? El ejemplo de sustitución en X. Es decir, te refieres a la parte que tenemos en rojo, ¿sí? Sí, señor, exacto. Ok, bueno, retomamos entonces. Tenemos este sistema de ecuación que este sistema de ecuaciones que tenemos acá, x más y igual a 3 y 2x menos y igual a 0. Vemos que tal vez es más fácil hacer el reemplazo con la primera ecuación porque pues no hay ningún número multiplicando a las incógnitas. Como les decía, usualmente se despeja en términos de la x. Acá, como tenemos x más y igual a 3, despejamos la x y nos queda x igual a 3 menos y. Este valor que tenemos acá, el 3 menos y, lo reemplazamos en la segunda ecuación, que es 2x menos y igual a 0. Hacemos el reemplazo, hacemos las multiplicaciones del caso, hacemos las sumas y restas a que haya lugar, empezamos a simplificar hasta que nos quede únicamente la y a un lado de la igualdad y los números al otro lado de la igualdad, para poder, digamos, llegar a la solución de esta incógnita como tal. Luego de hacer esta... Sí, claro, cuéntame. ¿Tiene alguna fórmula en específico? Perdón, ¿me repites? Que si el método de sustitución tiene en específico una fórmula. Sí, digamos... El tema es que depende de la ecuación, ¿no? Pero no hay, lo que debes hacer es despejar en términos de la variable que te quede más sencilla. En este caso, la primera ecuación se despeja X y se hace el reemplazo en la segunda, ¿sí? No es, no, o sea, no te voy a decir, por ejemplo, que X siempre es igual a 3 menos Y. No, eso depende del sistema de ecuaciones al que te estés enfrentando. Como en este caso es x más y igual a 3, x tiene un valor de 3 menos y. Esa es la fórmula para este sistema de ecuaciones en particular. Como les mencionaba al comienzo de esta clase que tuvimos, la propuesta es que ustedes en sus cartillas tienen unos ejercicios propuestos. La idea es que una vez hayamos visto, porque yo soy, digamos, consciente que el tiempo que tenemos es bastante reducido, y
yo les hago una presentación muy, digamos, por decirlo de alguna manera, genérica de estos métodos. La idea es que ustedes los repliquen en sus casas y resuelvan estos sistemas de ecuaciones por los tres métodos propuestos y así podamos afianzar lo que se haya visto en este espacio, que es, pues, digamos, la intención de esta sesión. ¿Sí? Entonces, bueno, todo esto ya obtuvimos el valor de Y, que es igual a 2. ¿Qué sigue? Hacer el reemplazo en cualquiera de las dos ecuaciones del valor de Y. Ya sabemos que Y es igual a 2, entonces lo que sigue es esto. La reemplazamos en la ecuación en la que hicimos el reemplazo, ¿sí? Donde decíamos que X es igual a 3 menos Y, pero ya sabemos que Y vale 2. Entonces es igual X a 3 menos 2 es 1. Así obtuvimos el resultado de la solución a este sistema de ecuaciones que teníamos en la diapositiva anterior. Es decir, X es igual a 1 y Y es igual a 2. Si ustedes hacen el reemplazo de esos valores en el sistema de ecuaciones inicial, se van a dar cuenta que la igualdad se cumple. Por ende, el sistema de ecuaciones se ha solucionado por el método de sustitución. Ustedes me dirán si tienen alguna inquietud sobre este método. Igual, como les digo, generalmente mi recomendación es que se practiquen este tipo de métodos, se resuelvan alrededor de 15 o 20 ejercicios por cada uno de los métodos y yo considero que con eso, digamos, los conceptos quedan bien afianzados y pueden ustedes entenderlos e interpretarlos muy bien según sus necesidades. Entonces, bueno, ese fue el método de sustitución. Ahora vamos a revisar el método de igualación. Tenemos aquí este sistema de ecuaciones. Es 5x menos y medios igual a menos 1, 3x menos 2y igual a 1. Entonces, como es un método de igualación, vamos a despejar la misma incógnita en ambas ecuaciones y luego las igualamos para que nos queden planteadas en términos de una sola incógnita. Entonces, en este caso, como la Y está en una división, como lo vemos en la primera ecuación, tal vez es más fácil trabajar con ella para poderla eliminar de la división y poder trabajar únicamente con operaciones que nos resulten más sencillas. Entonces, empezamos con la primera ecuación, 5x menos y medios igual a menos 1. Pasamos el y medios al otro lado con signo contrario, el menos 1 también lo pasamos al otro lado de la igualdad con el signo contrario. Hacemos, Julián David, cuéntame. No sé, no te oigo, la verdad. No sé quién más tiene la mano arriba. Nicole, ¿volviste? ¿Se te quedó la mano arriba o tienes otra inquietud? Julián, te oigo. Julián. Julián. No, Julián, no. No. Nicole, cuéntame. Profe, Y medios es lo mismo que Y sobre 2. Sí, señora. Ok. Sí. Ok. Bueno, sí, es una expresión equivalente. Entonces, bueno, íbamos en el asunto de que habíamos dejado la Y a un lado y los demás términos al otro lado. Como el 2 está dividiendo a la Y, pasa al otro lado a la igualdad a multiplicar, multiplica a ambos términos que se encuentran entre paréntesis, entonces 2 por 5X igual a 10X, 2 por 1 igual a 2. Entonces Y es igual a 10X más 2. Ya despejamos a Y de la primera ecuación. ¿Qué sigue?
Debemos despejar y de la segunda ecuación. ¿La segunda ecuación cuál es? 3x menos 2y igual a 1. Y hacemos lo mismo que hicimos en la ecuación anterior. Dejamos el y a un lado de la igualdad, los demás términos al otro lado, el 2y pasa con signo contrario, el 1 pasa también a ser menos 1. Aquí en este caso hay un 2 multiplicando al y, entonces pasa al otro lado a dividir. Entonces nos queda que para la segunda ecuación y es igual a 3x menos 1 sobre 2. Ya tenemos, como pueden ustedes ver, dos despejes de y diferentes. ¿Qué podemos saber teniendo en cuenta que estos son sistemas de ecuación que tienen solución? Que esos términos son equivalentes. Entonces los vamos a igualar. Vamos a igualar 10x más 2 igual a 3x menos 1 sobre 2. Es lo que vemos acá en la segunda diapositiva de este tema. Ya las igualamos. Ahora, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos a operar. Primero, ¿qué se hace? Nos deshacemos del denominador, multiplicamos al otro lado, o sea, aquí estaba dividiendo sobre 2, pasa al otro lado a multiplicar. Entonces queda 2 por 10x más 2 igual a 3x menos 1, multiplicamos, queda entonces 20x más 4 igual a 3x menos 1. Luego pasamos las x a un lado, los números al otro para poder hacer las operaciones correspondientes. Entonces nos queda 20x menos 3x igual a menos 1 menos 4. Entonces nos queda que 17x es igual a menos 5. Como el 17 está multiplicando a la x, pasa al otro lado a dividir, entonces tenemos la solución para la incógnita x. X es igual a menos 5 17 avos. Ahora hacemos exactamente lo mismo que en el método anterior, ya tenemos el valor de x, lo sustituimos en cualquiera de las dos expresiones que teníamos y obtenemos el valor de la incógnita y, como lo vemos acá. Ya sabemos que es menos 5 17 avos, entonces lo reemplazamos en esta, por ejemplo, que tenemos que es y igual a 10x más 2, reemplazando, entonces y es igual a 10 por menos 5 17 avos más 2, multiplicamos, entonces sabemos que cuando hay una división se multiplica únicamente por el numerador, entonces da menos 50 17 avos más 2, hacemos las operaciones del caso, en este caso entonces incluimos al 2 dentro de la expresión de la división y tenemos como resultado que y es igual a 16 17 avos y ya con esto tenemos la solución a nuestro sistema de ecuaciones con valores para x y para y. X igual a menos 5 17 avos, y igual a menos 16 17 avos. No sé si tienen alguna duda sobre este método de igualación. Ya es el segundo método. Por favor, levanten la mano antes de continuar. Si quieren, por favor, tomen nota de lo que hemos ido haciendo para que luego lo puedan seguir paso a paso y pues podamos de alguna manera replicar estos ejercicios. Listo. Bueno, nos queda nuestro tercer método entonces, que es el método de reducción. Aquí, como les había comentado hace un momento, la idea es hacer como una especie de operaciones hasta hacer desaparecer alguno de las incógnitas. Como les decía, generalmente son sumas, restas, divisiones y multiplicaciones. Acá la ecuación que les planteo, este sistema es el que tenemos ahí, menos 10x menos 5y igual a 0, 21x menos 7y igual a 28. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos parece más sencillo? Es hacer desaparecer a la letra y, a la incógnita y.
¿Cómo hacemos eso? Sabemos que hay un 5 multiplicando a la y y un 7 multiplicando a la y en la segunda ecuación. Sabemos que siempre yo puedo hacer operaciones sobre las ecuaciones siempre y cuando las haga a ambos lados de la igualdad. ¿Qué hicimos acá? La primera ecuación, dividimos todos los términos en 5, es decir, ya no tenemos menos 10x menos 5y igual a 0, sino menos 2x menos y igual a 0. Esas dos ecuaciones son exactamente iguales porque dividí todos los términos en 5. Y en la segunda ecuación, que es 21x menos 7y igual a 28, entonces dividimos toda la ecuación en 7. Entonces ya no tendríamos 21x menos 7y igual a 28, sino 3x menos y igual a 4. Como se pueden ustedes dar cuenta, ya la y está sola, no tiene ningún coeficiente que la esté acompañando, no hay ningún número que lo esté multiplicando. Y así restamos ahora una ecuación de la otra. Entonces, empezamos a operar. Tenemos menos 2x, como se dan cuenta ustedes, estamos restándole la ecuación, la segunda ecuación a la primera, entonces menos 2x menos 3x nos da menos 5x, y menos y menos menos y nos da más y, es decir, menos y más y nos da 0y, y 0 menos 4 nos da menos 4. Ahí hemos logrado eliminar la y. Entonces, lo que nos queda es que 0y es igual a 1, ¿cierto? Entonces nos queda 5x igual a menos 4. Hacemos la operación. El 5 pasa a dividir. Y como ustedes bien lo saben, por ley de los signos, si tengo un signo negativo tanto en el numerador como en el denominador, este número queda convertido en un número positivo. Entonces ya sabemos que x es igual a 4 quintos. Ahora hacemos lo que hemos hecho en nuestros dos métodos anteriores. Se calcula el valor de la otra incógnita. Con este valor que obtuvimos, hacemos el reemplazo en las ecuaciones iniciales. En este caso, escogimos la ecuación 3x menos y igual a 4. Reemplazamos este 4 quintos que obtuvimos en nuestro método de reducción. Multiplicamos. Aquí nos queda entonces 12 quintos menos y igual a 4. Lo pasamos al otro lado, le cambiamos el signo, dejamos la y aislada a un lado de la igualdad y ahí ya, digamos, operamos la división con el número entero que tiene al lado y obtenemos el resultado que es y igual a menos 8 quintos. Entonces, la solución a nuestro sistema de ecuaciones por el método de reducción nos da x igual a 4 quintos y y igual a menos 8 quintos. Antes de pasar al siguiente tema, yo quisiera saber si tienen alguna inquietud, si quieren que repasemos alguno de estos dos métodos, o si ya podemos pasar al siguiente tema. Julián, me da pena contigo, no te he podido escuchar, pero por favor inténtalo nuevamente. No sé si puedes, si no te escucho, trata de escribir en el chat tu inquietud y yo trato de responderla por ahí, por favor. Y Nicole, ¿la mano se te quedó arriba o tienes alguna pregunta? Sí, por favor, ¿podrías volverme a deducir el método de reducción, por favor? Lo tengo. Ok. Y por favor, te encargo, Julián, si puedes escribir tu pregunta. Ok, la diapositiva. Bueno, entonces vamos a revisar. Veo en el chat, creo que tienen
muchas dudas sobre el método de reducción. Héctor nos dice que el internet, no sé, yo los escucho a todos ustedes perfectamente. ¿Ustedes me oyen bien? Les pregunto. Se lo oye corto y claro. Yo te escucho. Perfecto. Ok, listo. Bueno, entonces vamos a retomar el método de reducción, que es el que sobre el que hay más inquietudes. Por favor, lo que les pido para que podamos de pronto, de alguna manera, abordarlo un poco más con calma, es que vayan apuntando los pasos que vamos a ir dando. Entonces, por favor, tomen nota del sistema que vamos a solucionar por este método. Entonces, la primera ecuación, 10x menos 5y es igual a 0, 21x menos 7y igual a 28. Como les comentaba, aquí la idea es que alguna de las incógnitas quede aislada, es decir, no tenga ningún número entero que la esté multiplicando. Como vemos, tal vez sobre la que queda más fácil hacer estas divisiones es sobre la incógnita representada por la letra Y. Entonces, para la primera ecuación, vamos a dividirla toda en 5, es decir, la vamos a multiplicar por un quinto. Cuando se hace eso, entonces ya no vamos a tener menos 10x menos 5y igual a 0, sino vamos a tener menos 2x menos y igual a 0. ¿Por qué? Porque 10 sobre 5, 10 dividido 5 nos da 2, 5 dividido 5 nos da 1 y 0 dividido 5 nos da 0. ¿Claro hasta ahí qué fue lo que hice con la primera ecuación? Ok. Con la segunda ecuación, ¿cuál es la situación? Vemos que a la Y la está multiplicando el número 7. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir todos los términos en el número 7. Entonces, otra vez, vuelve y juega. 21 sobre 7 nos da 3. 7 sobre 7 nos da 1. Y 28 sobre 7 nos da 4. Es decir, nos queda 3x menos y igual a 4. Tenemos un nuevo sistema de ecuaciones que es equivalente, ¿sí? El sistema de ecuaciones resultante es exactamente igual al primero, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Ya tenemos la y en sin ningún número que la esté multiplicando. Ahora la podemos aislar, la podemos hacer desaparecer de nuestro sistema de ecuaciones para que nos quede únicamente la letra X y podamos continuar con nuestro ejercicio. Entonces, le restamos la segunda ecuación a la primera, entonces cogemos 2X menos Y igual a 0 menos 3X menos Y igual a 4. 2x menos 3x igual a 5x. Menos y, menos y, es decir, este menos por menos nos da más. Entonces es menos y más y, nos da 0y, es decir, ahí desaparece la letra y. Y 0 menos 4 nos da menos 4. ¿Qué obtenemos como resultado? Menos 5x igual a menos 4. Seguimos entonces, pasa el menos 5 a dividir. Por ley de los signos, menos 4 sobre menos 5 es exactamente igual a 4 quintos. ¿Por qué? Porque por ley de los signos, si hay un signo menos tanto en el numerador como en el denominador, eso nos da como resultado un número fraccionario positivo. Ya teniendo este valor de 4 quintos, procedemos a hacer el despeje de este valor, el reemplazo de la letra X, como vemos acá señalado en color rojo, en una de las ecuaciones que ya teníamos planteada.
Entonces ya no tenemos 3x menos y igual a 4, sino 3x por 4 sobre 5 menos y igual a 4. Multiplicamos entonces el 3 por el 4, 3 por 4, 12, 12 quintos menos y igual a 4. Dejamos la y a un lado de la igualdad, el número fraccionario pasa al otro lado. Invertimos los signos para que la y nos quede positivo. No se les olvide que todas las operaciones que hagamos las debemos hacer a ambos lados de la igualdad para que ésta se conserve. Entonces, y es igual a 12 sobre 5 menos 4. Ustedes saben que 4 es exactamente igual a 20 quintos, ¿sí? Para simplificarlo, entonces 12 quintos menos 20 quintos nos da 8 quintos, que es el resultado acá, menos 8 quintos. Tenemos la solución de nuestro sistema de ecuaciones en la cual x es igual a 4 quintos y y es igual a menos 8 quintos. Por favor, les pido si ya les quedó claro o necesitan que regresemos sobre alguno de los pasos que tenemos. Yuri, por favor. Profesor, ahí donde dice que y es igual a 12 quintos menos 4, Sí, señora. el signo está cambiado. Debería de ser menos 12 quintos más 4, porque como el 4 no lo cambió de lugar, ¿o no interesa que quede así el signo? No, 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 no. La vamos a hacer paso a paso. Entiendo seguramente la confusión. Entonces, hagámoslo lentamente. Entonces, tenemos 12 quintos menos y igual a 4. Si pasáramos únicamente el 12 quintos al otro lado, entonces quedaría 4 menos 12 quintos igual a menos y, ¿cierto? Pero, digamos, la idea es que el y nos quede con signo positivo. Entonces, multiplicamos por menos a todo. Entonces, ya no tenemos menos y igual a 4 menos 12 quintos, sino tendríamos y igual a menos 4 más 12 quintos, ¿sí? Cambiamos el orden. Ustedes saben que la suma y la resta opera la ley conmutativa. Yo puedo cambiar el orden de los del minuendo y del sustrahendo y aquí en este caso, como no altero los signos, la igualdad se va a mantener. Entonces pasamos de menos y igual a 4 menos 12 quintos a y igual a 12 quintos menos 4. ¿Es claro o ustedes necesitan que haga alguna precisión adicional? Ok. Ok, bueno, vamos bien de tiempo. Entonces, no, pues estos fueron los métodos de solución de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones lineales. Y vamos entonces a entrar. Les voy a hacer una breve introducción porque pues igual yo creo que por tiempo no nos va a dar para abarcar todo el tema de matrices y determinantes. Les voy a hacer una breve descripción de qué es una matriz, qué es un determinante, para qué se usan y las diferencias entre unos y otros. Claro, el tema de la solución de sistemas de ecuaciones lineales, entonces. Antes de pasar al otro tema, me gustaría saber si tienen alguna duda. Perfecto. Entonces pasemos a matrices y determinantes. Entonces, ¿qué es una matriz? Es básicamente un arreglo de números en vienen representados en filas y en columnas. Las filas son las que se representan de manera vertical
y horizontal. La principal utilidad de estos, de estas matrices es representar problemas, asociar números y, como vimos en el caso anterior, también nos va a llegar a servir en un momento dado a un sistema de solución de ecuaciones lineales. O sea, ya vamos a poder solucionar sistemas de ecuaciones mucho más grandes, ya no de dos ecuaciones y dos incógnitas, vamos a poder operar sistemas de ecuaciones que tengan muchísimas más ecuaciones y muchísimas más incógnitas, porque se encuentran organizados y podemos operarlos y se encuentran todos contenidos dentro de este arreglo. Normalmente la notación es como la estamos viendo en el ejemplo. Es un arreglo de números que se encuentra delimitado por un paréntesis y ya cada una de las filas y columnas, cada una de las posiciones dentro de esta matriz tiene una forma de llamarlas particular, ¿sí? Tienen una notación particular, pero pues digamos que eso en este momento no lo vamos a tocar. Simplemente quiero que ustedes por favor se detengan un momento y vean la forma de la notación de la matriz, porque con los determinantes, si bien son dos cosas totalmente diferentes, la notación es muy importante para diferenciar al uno del otro. Entonces, por favor, detengámonos un minuto ahí viendo cómo es la notación de una matriz, por favor. Listo, continuemos, por favor. Entonces, ahora tenemos aquí un determinante. Como se pueden ustedes dar cuenta, la notación es bien diferente. No, bueno, no, mentiras, no es bien diferente, es diferente. Pero es, de alguna manera, hay que tener cuidado, porque si ustedes se dan cuenta, la matriz venía con un paréntesis y el determinante viene descrito por dos barras paralelas, pero si ustedes se dan cuenta, pueden llegar a confundirse entre unas y otras. Pero el determinante es el resultado de una operación que yo le hago a una matriz. ¿Cuál es la condición que se impone para que yo pueda calcular el determinante de una matriz? Es que sea una matriz cuadrada. ¿Y qué es una matriz cuadrada? Es una matriz que tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas, ¿sí? Aquí en el ejemplo vemos una matriz 2x2, tiene dos columnas y filas. El determinante es un número, ¿sí? El determinante no es un arreglo de números como vimos en la matriz anteriormente. Acá tenemos, por ejemplo, el determinante de esta matriz, que es igual a cero. ¿Cómo se obtiene el determinante? Vamos a multiplicar de arriba hacia abajo primero y de izquierda a derecha. 3 por 2 es igual a 6 y le vamos a restar la operación contraria, de arriba hacia abajo, pero esta vez vamos a ir de derecha a izquierda, ¿sí? Entonces, 3 por 2, 6, menos 6 por 1, ¿sí? 6 por 1, 6. Entonces, 6 menos 6 es igual a 0, que es el resultado del cálculo del determinante para esta matriz en particular. Entonces, como les decía, los determinantes siempre se expresan con barras verticales y las matrices normalmente se expresan mediante paréntesis. Los paréntesis pueden ser curvos o cuadrados. Generalmente se usan indistintamente. Entonces, ustedes pueden encontrar matrices que se describan con paréntesis curvos o con paréntesis cuadrados. La diferencia únicamente está en la notación, pero se debe tener claro esto. Bueno, entonces, como les decía, un determinante es un número. Una matriz es un arreglo de números, es decir,
Ahí sí, digamos que cada uno de los componentes de la matriz tienen una significado, por decirlo de alguna manera, sí, tienen un valor que se debe tener. En la próxima clase, espero yo, podamos ver operaciones entre matrices, sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, que son las operaciones típicas, y vamos a ver que cuando estamos operando una matriz debemos tener en cuenta y ser muy cuidadosos para diferenciar filas y columnas y la notación de cada una de ellas. Y para terminar este brochazo que les quiero dar de matrices y determinantes, antes de que de pronto abordemos un ejercicio práctico, creo que nos queda tiempo para revisar esto de los sistemas de ecuaciones lineales de manera práctica. Entonces les voy a comentar una pequeña aplicación de las matrices, ¿sí? Entonces, las matrices y los determinantes tienen, como les comentaba, muchas aplicaciones en los mundos, en el mundo real. Como les decía, sirven para resolver sistemas de ecuaciones, como les decía, para relacionar datos, ¿sí? Por ejemplo, en la primer diapositiva, esto tranquilamente puede ser las letras X, Y y Z personas. Y las letras M y N pueden ser cantidades que compraron de algún artículo en particular. Entonces, puede ser una relación entre el cliente y la cantidad de artículos que compra de determinada referencia. Eso puede ser un uso de la matriz en particular, ¿sí? Y podemos tener, por ejemplo, acá tenemos un problema. Como ven, tenemos una matriz, que tiene un sistema de ecuaciones, como ven, ya no es un sistema de ecuaciones de 2 por 2, sino es un sistema de ecuaciones ya más grande. Este tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas, ¿cierto? Si ustedes ven la notación de un sistema de ecuaciones lineales mediante matrices, es bastante particular. Entonces tenemos 3x más 2y menos z igual a 0, x más 3y menos 2z igual a 4. 5x más y menos 4z igual a 3. Cuando se hace la notación de este tipo de problemas de ecuaciones, se separan los coeficientes de las incógnitas y de la restricción. Como ven ustedes, nos quedan tres matrices. La matriz que tiene los coeficientes, que está compuesta por 3, 2, menos 1. 1, 3, menos 2, 5, 1, menos 4, nos queda la matriz de las incógnitas X, Y y Z y la matriz de las restricciones o resultados que son 0, 4 y 3. Digamos, no quisiera que avanzáramos más en este tema de matrices y determinantes porque creo que es un tema que merece más, digamos que tengamos un desarrollo un poco más exhaustivo. Y es posible que no pudiéramos ir más allá del planteamiento de un problema y nos quedaría algo por fuera. Entonces, como les decía, les propongo entonces que revisemos un ejercicio práctico y lo solucionemos entre todos, ¿sí? Entonces, les voy a pedir, por favor, que tomen nota de lo que les voy a dictar. Y vamos a tratar de, les voy a dejar el ejercicio propuesto para que ustedes, por favor, lo vayan abordando y cualquier duda la vamos a tratar de ir solucionando aquí entre todos, pues para poder atender este ejercicio. Entonces, permítanme un minuto. Mientras ustedes, por favor, van alistando una hoja y podemos anotando. No. La paso, sí. Pero para este no, porque es que mantengo sudando acá. Acá mantengo sudando este borde. Y acá no me hizo. Ustedes Abajo. ven mi pantalla, ¿cierto? Tomé las pastas que me dieron a mí.
¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Listo, bueno. Entonces, vamos a solucionar el siguiente sistema de ecuaciones. Por favor, tomen nota. Entonces, la ecuación número uno es x más y igual a 2. Eso es un sistema, una ecuación. Y la segunda ecuación del sistema es x más 2y igual a 2. Cuando me con las manos, si ustedes lo consideran, vamos a ir avanzando paso a paso en la solución de este problema y ustedes me contarán si tienen alguna inquietud, por favor. ¿Lo puede escribir o no nos lo puede mandar escrito? Sí, va a preguntarlo. ¿Lo podría escribir por chat de...? Se los escribo yo mismo en el chat, entonces. Entonces, la ecuación número uno es x. Pero eso hace que usted lo pero es que eso para... es como un tratamiento, no, no, no se lo puede echar, se le rasque así por así. Señora, apague el micrófono. Esas son las dos ecuaciones que comprenden el sistema que les propongo que resolvamos entre todos en este preciso instante. ¿Qué les digamos? Para este ejercicio en particular, yo creo que podríamos ver, si les parece, volvamos sobre, sobre nuestras soluciones de los sistemas de ecuaciones y apliquemos entonces el método de sustitución, ¿sí? Me parece, tal vez, que la forma más sencilla de obtener una solución es si atacamos la primera ecuación, es decir, x más y igual a 2, ¿cierto? Si despejamos la x, obtendremos que x es igual a 2 menos y. Este valor que obtuvimos lo vamos a reemplazar, ¿cierto? En la otra ecuación, en nuestra ecuación x más 2y igual a 2. Entonces, vamos a hacer el reemplazo. Ya sabemos que x es igual a 2 menos y. Reemplazándolo en la segunda ecuación, voy a ir tratando de ponerlo en el chat para que ustedes me vayan siguiendo, si les parece. Entonces, el despeje nos da x igual a 2 menos y, ¿cierto? Lo reemplazamos en la siguiente ecuación, en x más 2y igual a 2. Entonces, vamos a tener entre paréntesis nuestro nuevo valor de x, que es igual a 2 menos y, ¿cierto? Más 2y igual a 2. ¿Ahí qué he hecho hasta ahora? Únicamente he hecho un reemplazo, ¿cierto? Puedo abrir los paréntesis sin ningún problema. No hay ningún número que los esté multiplicando, entonces nos da 2 menos y más 2y igual a 2. Ya tenemos una ecuación planteada únicamente en términos de y. Ahora empecemos a operar la letra y, ¿sí? Entonces nos queda 2 menos y más 2y, nos da como resultado un y, es decir, más y igual a 2, ¿cierto? Pasamos entonces el número al otro lado para dejar la y sola a un lado. Entonces nos da y igual a 2. Pasa al otro lado con el signo contrario, menos 2. Nos da como resultado que y es igual a 0. ¿Cierto? Como tenemos y igual a 0, reemplazamos en nuestra ecuación que obtuvimos en el primer despeje, que es x
igual a 2 menos y. Reemplazamos este valor que obtuvimos, es decir, x es igual a 2 menos el valor de y que obtuvimos, que era 0. Entonces, concluimos que nuestro valor de x es igual a 2. Por favor, estos valores que obtuvimos de la solución y igual a 0 y x igual a 2, y por favor verifiquen que las ecuaciones que les planteé al inicio se resuelven con estos valores de las incógnitas. Si alguien encuentra un valor encuentra que no corresponde con la respuesta al sistema, con la solución al sistema de ecuaciones, por favor me cuenta y lo revisamos. Voy a dar un minuto para que hagan el reemplazo correspondiente en las ecuaciones iniciales y para que podamos continuar. Listo, todo bien entonces, perfecto. Ahora les propongo que solucionemos para que vean ustedes que los resultados son exactamente iguales, independientemente del sistema que utilicemos. Vamos ahora a hacerlo por el método de igualación. Entonces, ya tenemos el sistema de ecuaciones y vamos a resolverlo por el método de igualación. Entonces, despejamos igual las dos en la misma, despejamos en ambas ecuaciones la misma incógnita y las igualamos. Entonces, lo que habíamos dicho, tal vez que era más fácil de despejar, era la x. Ya tenemos una x despejada, que es x igual a 2 menos y. Y en la otra ecuación, entonces, tenemos que x, este era el despeje que no habíamos hecho aún, es igual a 2 menos 2y, ¿cierto? Igualamos esas dos ecuaciones, porque como es un sistema de ecuaciones lineales, buscamos la igualdad que nos satisfaga la ecuación. Entonces, vamos a igualar 2 menos y igual a 2 menos 2y. ¿Cierto? Dejamos entonces ambos, empezamos a operar ambos lados de la igualdad para que nos quede cada uno a un lado. Entonces vamos primero a llevar la y de la derecha a la izquierda de la igualdad. Entonces nos queda 2 menos y, pasa al otro lado con el signo contrario, más 2y igual a 2, ¿cierto? Ahora podemos operar las y que ya están al mismo lado. Menos y más 2y nos da un y, entonces nos queda 2 más y igual a 2. Ahora pasamos el 2 al otro lado de la igualdad restando y nos da que y es igual a 2 menos 2. Y como resultado tenemos que y es igual a 0, que era lo que habíamos obtenido bajo el método anterior. Ahora vamos y la reemplazamos en cualquiera de nuestras ecuaciones, en la primera, que tal vez es la más sencilla. Entonces, x más
el valor de Y, que ya obtuvimos que es 0, es igual a 2. Por ende, X es igual a 2. Como se dieron cuenta, también por este método de igualación, el resultado es equivalente. Ahora vamos a usar el método de reducción. Entonces, vamos a restar una de la otra, ¿sí? Vamos a restar la ecuación de arriba a la ecuación número 1, que es x más y igual a 2, de la segunda ecuación, que es x más 2y igual a 2. Entonces, empezamos a operar menos. El resultado es x menos x nos da 0x. Ya eliminamos la x, ahora con las y. Y menos 2y nos da igual a menos. Un y menos 2y nos da menos un y igual a 2. ¿Cierto? Como tenemos la x que ya no tiene ningún coeficiente que lo acompañe, tenemos que y es igual a 0. Hacemos el reemplazo en la siguiente ecuación y obtenemos el mismo resultado. Y igual a 0, x igual a 2. Hemos, pues, de esta manera confirmado que independientemente del método que utilicemos, el resultado para solucionar ecuaciones lineales es equivalente. No sé si les quedó alguna duda, alguna inquietud, o si les parece podemos revisar otro ejercicio. Sí, profe, sería muy bueno hacer otro ejercicio. Sí, perfecto. Perfecto, entonces ya miramos otro ejercicio entonces. Por favor, entonces vamos a tomar nota. De este sistema de ecuaciones. Digamos, los estoy tomando de la cartilla para que ustedes puedan después, digamos, con más tiempo y con más calma, replicarlos. Bueno, entonces. Disculpe. Cuénteme. En las diapositivas, ¿por dónde va? Es que me aparece un ecuaciones lineales y no me aparece. No, es que ya estamos, o sea, ya no estamos siguiendo la presentación, estamos solucionando ejercicios de la cartilla que ustedes tienen, la cartilla número 1. Bueno. No sé si es que de pronto te fuiste a algún momento de la reunión y no pudiste sí, seguir. Sí, igual, sí estaba escuchando los ejercicios y anotando todo, pero no había entendido eso de la cartilla. Ok, bueno, listo. Entonces vamos a tomar el ejercicio B de la cartilla, en la cual tenemos el siguiente ejercicio, que es x más y igual a 0.5 y x más 2y igual a 0.5. Vamos a hacerlo únicamente por el método de sustitución. Y ya, digamos, les quedaría a ustedes como trabajo hacerlo por los otros dos métodos, el de igualación y el de reducción. Entonces, vamos a iniciar. Lo voy a poner aquí en el chat para que ustedes puedan, por favor, replicarlo. X. Esta es la primera ecuación y la segunda es x más 2y igual
a 0.5. Estas son las dos ecuaciones que vamos a resolver. Bueno, nuevamente vamos a, bueno, en este caso vamos a hacer una variante como para que ustedes vean que por diferentes caminos la solución es la misma. En este caso vamos a despejar a la variable y. Entonces, nos queda para la primera ecuación, nos queda que y es igual a 0.5 No se menos. ve nada. Estoy en el chat, por favor. O sea, por favor, les pido que estén atentos al chat. Este es el despeje, ¿sí? Hacemos el reemplazo en la siguiente ecuación, ya tenemos ese valor, entonces haciendo este reemplazo vamos a obtener esto, x más 2 por y, pero ya sabemos que y es igual a 0.5 menos x, y que esto es igual a 0.5. Hacemos la operación del caso, entonces x más 2 por 0.5 nos da 1, menos 2 por x, 2x, igual a 0.5. No se le escucha nada. No sé, ¿no me oyen? Disculpen, ¿alguien no me escucha? Sí, está bien. Ok, creo que entonces es problemas de internet de la está persona. Está bien, profe. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces sigamos. Estamos operando entonces la igualdad. Ya reemplazamos la Y en la ecuación, ya tenemos todo en términos de X, ahora empecemos a operar a la letra X. X menos 2X, entonces nos da menos X, entonces nos da 1 menos X igual a 0,5. Y hacemos ahora el reemplazo, entonces ahora menos X es igual a 0,5 sobre 1. Eso nos da P menos X es igual a 0,5, porque todo número sobre 1 es igual a sí mismo. Y ahora multiplicamos todo por menos 1 para que el X nos quede con signo positivo. Entonces nos da X igual a 0,5. Ese es el resultado. Esa es la solución para X. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a cualquiera de las ecuaciones que tenemos y lo reemplazamos y ya obtenemos el valor de y. Vamos a escoger la primera ecuación, que es la más sencilla. Entonces, 0.5, que es el valor de x, más y igual a 0.5. ¿Cierto? Ahora, entonces tenemos que y es igual a 0.5 menos 0,5, lo que nos da como resultado que Y es igual a 0. Tenemos entonces que para este sistema de ecuaciones, Y tiene el valor de 0, X tiene el valor de 0,5 y Y tiene el valor de 0. Les queda a ustedes
resolver este mismo sistema por las otras dos ecuaciones y les propongo este último ejercicio también para que lo resuelvan. Este tiene una variante y es que es un sistema de ecuaciones de tres incógnitas, de tres ecuaciones con tres incógnitas. Entonces lo voy a dejar escrito acá en el chat para que ustedes, por favor, lo desarrollen en sus casas. Igual, el que no lo tenga acá, es el mismo ejercicio que se encuentra planteado en las cartillas que ustedes tienen a mano. Pero pues digamos, por si de pronto alguno de ustedes no tiene esa posibilidad, se los voy a dejar aquí planteado para que por favor lo trabajen. Entonces, la primera ecuación es 2x más 2y más 2z igual a 2. Esta es una. La otra es x más 2y más 2z igual a 2. Y la última es 2x más y más 3z igual a 2. Estas son las tres ecuaciones que por favor les pido que revisen y solucionen por las tres métodos. Si bien son tres ecuaciones, la lógica es la misma, es despejar, ir solucionando con que ustedes, como estos sistemas están diseñados para que tengan una solución única, con que ustedes hagan el despeje en dos, ustedes luego van a poder verificar que en la tercera ecuación se cumple la igualdad. Entonces, lo único es que aquí no vamos a despejar únicamente x y y, sino que también vamos a tener que trabajar con las variables x, y y z. Yo creo que entonces ya es momento para que abramos, pues, para que ustedes tengan un espacio para que me planteen durante los próximos 5 minutos. Revisemos qué dudas, qué nos quedó faltando, qué consideran ustedes que debemos reforzar con estos tres métodos que estuvimos revisando para que digamos ustedes se vayan tranquilos y puedan de alguna manera solucionar sus talleres y atender, digamos, los ejercicios que se les proponen. Miriam, te escucho. Profe, muy buenas tardes. La explicación estuvo muy buena, pero por favor, ¿me podría regalar la grabación de la clase? Sí, la grabación, de hecho, la clase se está grabando. Entiendo yo que tan pronto se cierre, quedará disponible para todos ustedes. Igual cualquier cosa, yo hablo con el profe Carlos y por favor les pido que, dado caso que tengan problemas para descargar la grabación, se comuniquen con él y seguramente él se las va a poder compartir. Ok, muchas gracias. Sí, no sé, dudas, inquietudes. Yo tengo una inquietud. Lo que pasa es que yo no entendí muy bien qué valor toma la X y la Y en estas ecuaciones. Pues es que eso depende de cada ecuación. La verdad es que no es que la X y la Y vayan a tomar el mismo valor en todas las ecuaciones, no. Precisamente para eso se aplican estos métodos, para obtener una solución particular, el método de reducción. Ok, vamos a verlo nuevamente entonces. Permítanme un segundo y retomamos el método de reducción. Creo que listo. Vamos a hacer este método de reducción otra vez. Paso a paso. Miriam, ¿volviste a levantar la mano o se te quedó arriba? Sí, profe, es que pues el tema estuvo para mí muy complicado. Pues yo tengo una inquietud de que pues yo estoy en sexto, séptimo. Y pues acá porque mi hija es la que me está también explicando que eso ya lo vio en 11. Sí, señora, sí.
Pues digamos, aquí el tema, o sea, lo que estamos haciendo acá es básicamente abordando un tema que sí, seguramente en el ciclo estaría sobre el final de séptimo, pero pues digamos, como digamos, si lo has podido ver, hemos estado aplicando sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Seguramente, cuando entremos al método a revisar el tema de matrices y determinantes, sí, sí te recomiendo, sí, te es posible que revises la guía y vengas leída, vengas algo preparada, porque es probable que eso sí te presente un mayor nivel de dificultad. Seguramente encuentras algunos retos en este tema. Mi recomendación es que lo trabajes de manera independiente, que hagas de pronto algunos ejercicios. El ejercicio que dejé propuesto creo que es bastante útil porque pues ya se enfrentan ustedes a tres ecuaciones con tres incógnitas. Creo que sería bastante ilustrativo que te enfrentaras a él. Igual no hay problema con que de pronto te presente algún tipo de dificultad al comienzo. La idea es que con práctica, y si me comentas que hay alguien de tu casa que te puede apoyar en eso, creo que podrías sacarlo adelante. Entonces, esa es mi recomendación. Entonces, vamos a revisar rápidamente el método de reducción. Entonces, por favor, ¿están viendo mi pantalla? Sí, señor. Ok, bueno, listo. Entonces, tenemos esta ecuación. Este sistema de ecuaciones es que está compuesto de 10x menos 5y igual a 0 y 21x menos 7y igual a 28. Probablemente lo que a ustedes les genera algún tipo de confusión al momento de solucionarla es que la y desaparece de repente. Y eso, digamos, está bien, ¿sí? Que les genere la confusión. Entonces, lo primero que hay que hacer es evaluar cuál es la variable que es más fácil hacer desaparecer del sistema de ecuaciones. Entonces, ¿por qué partimos? La que tiene los coeficientes más de menor valor al lado es la y, que tiene un 5 en la primera ecuación y un 7 en la segunda ecuación, acompañadas de un signo negativo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar la y sola, sin ningún número que la esté multiplicando. A la primera ecuación la vamos a dividir toda en 5 y a la segunda la vamos a dividir toda en 7. ¿Sí? Entonces, no vamos a perder de vista que van a ser sistemas de ecuaciones equivalentes porque estamos haciendo la misma operación a ambos lados de la igualdad. Entonces, empecemos a operar la primera, que vamos a dividir por 5. 10x menos 10x dividido 5 nos da 2, menos 2x, menos 5y dividido 5 nos da la y solita y 0 dividido 5 nos da el mismo 0. Ahora vamos con la segunda ecuación, la vamos a dividir también entre 7. Entonces, 21x dividido 7 nos da 3 porque 7 por 3 es 21. Menos 7x dividido 7, menos 7y dividido 7 nos da y, y 28 dividido 7 nos da 4, 7 por 4, 28. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Presiento yo que la inquietud está en el segundo paso, pero si alguien tiene alguna inquietud, cuénteme, por favor. Está bien. Todo bien. Ok, bueno, listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una resta. Vamos a restar a la primera ecuación, le vamos a restar la segunda. Entonces, vamos a tener en cuenta aquí, creo que tal vez lo que más les puede a ustedes generar confusión es la ley de los signos. Entonces, vamos a ir despacio, término a término. Entonces, tengo 2x y le resto 3x. Menos 2 menos 3 nos da menos 5, menos 5x. Ahora, vamos con la y. Menos y, menos menos y.
Como el término de abajo tiene un menos y lo estamos restando por ley de los signos, ese y se nos vuelve positivo. Entonces es como si dijéramos menos y más y, cero y. Eso hace que la y desaparezca de nuestro sistema de ecuaciones, por eso está en rojo. Ya no la tenemos en cuenta. Igual, ahora, 0 menos 4 nos da menos 4. Entonces, ¿qué nos queda? Menos 5x igual a menos 4, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos? Pasamos el menos 5 a dividir. Tenemos menos 4 sobre menos 5. Por ley de los signos, si hay un signo negativo tanto en el numerador como en el denominador, esta expresión toma el signo positivo. Entonces, x es igual a 4 quintos. Creo que tal vez esto es lo más problemático. No sé si alguien le, si, 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 si alguna de las personas que me expresó que tenía alguna inquietud, creo que Julián David me había dicho que el método de reducción, te pido disculpas porque creo que no te he escuchado en toda la noche. Por favor, aquí en el chat yo estoy atento si tienes alguna duda adicional o si ya quedó resuelta. Okay. Entonces, que sí. Entonces, bueno, listo. Ya obtuvimos el valor de X y aquí ya, digamos, hemos superado la parte más compleja de la solución de este sistema por el método de reducción y lo que nos queda es hacer un reemplazo. Reemplazamos este valor de X, este 4 quintos, en la ecuación original, que es 3X menos Y igual a 4, que si lo vemos acá, es la que habíamos dividido en 7, ¿cierto? Reemplazamos este valor, entonces ya no es 3x menos y igual a 4, sino es 3 por 4 quintos menos y igual a 4. Hacemos la multiplicación, 4 quintos por 3 nos da igual a 12 quintos menos y igual a 4. Nuevamente, creo que aquí también había una confusión. Entonces, pasamos la y al otro lado para que quede con el signo positivo. Y el 4 lo pasamos al otro lado, es decir, cambiamos de posición la y y el 4 y quedaría entonces y igual a 12 quintos menos 4. Hacemos las operaciones del caso, operamos un entero con un número fraccionario y nos da que y es igual a menos 8 quintos. Ya podemos hacer la verificación con el sistema de ecuaciones original y así podríamos obtener el resultado y verificar que efectivamente hemos encontrado la solución a este sistema de ecuaciones. Yo espero que les haya quedado, pues, de alguna manera claro el tema, que pues, digamos, hagamos ejercicios, no solamente los que están propuestos en la cartilla, ejercicios de estos en Internet, hay gran cantidad, hay muchos ejercicios. Si les quedó alguna duda, también les recomiendo, por ejemplo, YouTube tiene muchísima información al respecto. Digamos, este tema de las soluciones y de las matemáticas requiere mucha práctica, mucho trabajo autónomo. Acá yo simplemente les estaría como de alguna manera dando un abrebocas. La idea es que ustedes profundicen para que puedan dominar el tema apropiadamente. Entonces, como les digo, esta sesión quedará grabada. Ustedes pueden, digamos, consultarla y volver sobre ella si de pronto tienen alguna inquietud. Y pues nada, muchísimas gracias por su tiempo. Espero que haya sido de provecho para ustedes esta jornada. Y pues nada, les deseo a todos una feliz noche. Y que descansen y pues nada, que estén muy bien. Muchísimas gracias por su tiempo. Dios lo bendiga, profe. Muy amable. Bueno, profe, Dios lo bendiga. Feliz noche. Gracias. Feliz noche, profe. Dios lo bendiga. Feliz noche, profe. Gracias. Profesor, ¿no había formulario para llenar asistencia? Buenas noches, profe.